Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy me encuentro pues grabando un nuevo gameplay. En esta ocasión uno de mis juegos pues favoritos también, un juego ya viejito, en este caso es un juego arcade llamado Street Hoop, que pues anteriormente también jugábamos en las maquinitas de la esquina de tu casa. En la versión en inglés se llama Street Slam. Así que pues bueno, vamos a echarle unas monedas y vamos a comenzar con este gameplay. No sé si recuerdan, era un juego realmente muy sencillo que pues, se trataba pues justamente de jugar básquetbol, mi equipo pues favorito. Aquí difiere un poquito porque regularmente había como la versión americana, pero también la versión mundial. Entonces ya difiere un poquito. A ver, vamos para ahí. Ok. Baja. O sea, al final este era un juego de mis favoritos cuando jugaba básquetbol hace ya un ratito, un tiempo. Y toma. Me bajaron. Aquí un super nigga nos bajó. Ah, todavía nos dice, toma en tu cara, maldito. Ok. Tiro de tres, nada. Ok. Uy, aquí ya me van ganando. Vamos 4-2, pero no pasa nada. Todavía tenemos un poco de tiempo. Ok, ese maldito amigo. Vaya que sí me está dando batalla. Ok, otra vez tú. Toma. Ok, en tu cara, perro. Aquí vamos 4-4. Necesito quitársela. Ahora, 3, 2, 1. Perfecto. Eso me hizo ganar el partido. Vamos 4-7. Por favor, yo. Aquí recuerdo que siempre estabas ahí como... Ah, voy a ver cómo se hace esto y no sé qué. Y ya. Aquí voy a aplicar una de las clásicas que siempre funcionaba en este juego. Era hacer un pase doble y después un tiro de tres. Perfecto, esto siempre funciona. O sea, no vale la pena intentar otra cosa. Siempre que vas perdiendo, aplicabas esa. Ok, aquí el de la gorrita me bajó. El negro se me queda viendo como diciendo, maldito hijo de perra, ahorita vas a ver. Ok, vamos a cambiar. Toma en tu cara y todavía te pateé, lo cual me da mucho gusto. Ok, aquí me interceptaron de nuevo. Uy, nada. Aquí al final este juego resulta ser pues, bastante divertido. Ok, aquí te bajé. Perfecto. Vamos, 14-8, no creo que ya me puedan alcanzar. Todavía tienen un minutito. Una vez más. Ok. O sea, no me importa cuántas veces me vayan a ganar, con tal de bajar al... Mi Mister Amiguito de color. Perfectísimo. Okay. Pero es que también sucede que a veces te clavas tanto que ya te quedas sin hablar. Ok. Otra vez tú. Ok, pero ya no me dijo en tu cara, así que no pasa nada. Vamos a hacer un tiro de tres. Perfecto. Y es que una vez que se llena la barrita de Super Shot, no hay modo de equivocarte. 3, 2, 1. Perfectísimo. No más, allá el perrito jugando. Ah, oh, sí, eres el ganador. Así que vámonos al siguiente partido. En este caso vamos a jugar contra Phoenix. Me encanta el DJ acá haciendo sus scratch, tocando la música de fondo. Perfecto. Ok, llevamos 5 puntos. Ok, este amigo otra vez se metió aquí. O sea, se cambió de equipo nada más para volver a... Ah, ok. No, por favor. No, bueno. Ok, vamos iguales, 5 iguales. Perfecto. Como 7. Muy
Muy bien, aquí le acabamos de quitar el balón. Toma, te la paso, regresa. Perfecto. Muy bien, ya tenemos el super shot. Entonces ahora sí vamos a... Toma, ok. Sí, cáiganse. Venga, vamos a sacar el balón. Vamos a ver qué tanto dice el narrador que está por ahí. Toma, muere. Otra vez. Toma, en tu cara, te volviste a caer una vez más. Y bueno, pues este es un juego pues relativamente sencillo, relativamente pues fácil de jugar. Únicamente necesitas dos teclas. En este caso estoy utilizando la tecla J y la tecla K, que efectivamente pues lo puedes adaptar a algún controller. Si es que te gusta jugar joystick este tipo de juegos, la verdad es que pues es bastante bueno. Pero un poquito el jugar con el teclado te recuerda a jugar con las maquinitas de hace, ya sabes, de la papelería de la esquina. Y pues bueno, aquí lo malo de este juego es que si pierdes o perdías medio tiempo, ya te quitaban tus 50 centavos que le habías echado. Eso era bastante triste porque pues para poder hacer la revancha y tal, pues sí les tenías que echar otros 50 centavos. Cuando tu mamá te daba 2 pesos para gastar. Entonces realmente era algo bien triste. Pero la verdad es que este juego nunca ha dejado de ser uno de mis favoritos, uno de mis preferidos. Jugarlo con otros jugadores, es decir, en reta, la verdad es que se pone bastante bueno. Pero pues bueno, esto... ok, aquí ya me acaban de dar. Pues nada, ojalá les haya gustado este video. Voy a tratar de pues hacer un poco más de videos, no, a lo mejor no tanto muy viejitos, pero pues sí realmente juegos que de verdad valen la pena, porque hoy en día pues sí vemos un montón de juegos, sí un montón de historias, pues padres, historias divertidas, pues historias que te pueden llevar a un juego infinito prácticamente. Realmente hemos dejado un poco de lado el tema de los juegos, de los juegos arcade, de estos juegos que podíamos pasar horas y horas y horas en la esquina de tu casa jugando. Y pues ojalá que las personas que están viendo este video se atrevan nuevamente a jugar videos arcade, porque realmente pues son videos que valen la pena, son son juegos que valen la pena, no tanto a lo mejor por su calidad gráfica, sino obviamente pues la diversión que te puedes pasar un rato jugando con estos juegos. Y pues nada, ojalá que te haya gustado este video. No recuerdes que si tienes algún comentario, pues quizá cabe decir, o importante recalcar, que es un emulador. Se llama Neo Rage. Lo pueden bajar obviamente para su PC. Los rooms están disponibles. Inclusive pueden encontrar pues el pack de rooms. Más o menos pesa alrededor de unos 5 GB. Con todos los rooms que hay actualmente. Obviamente cada vez se van actualizando un poco más. En mi caso me quedé con esa versión, con todos los juegos que jugaba anteriormente, y pues para mí es más que suficiente. Pues nada, yo soy ese. Hasta la próxima.